Buenas tardes. Favor de confirmar ahí en el chat si se escucha y se ve mi imagen también. Perfecto, muchas gracias. Igual si pueden ir compartiendo ahí de dónde son. ¿De qué lugares nos están, de dónde nos están viendo? Argentina, órale. Nicaragua, Chile. Bienvenidos todos. Costa Rica. Ahorita iniciamos en cuestión de 2, 3 minutos más. Esperando que llegue la notificación a las personas que están por conectarse. Y en lo que hacen todo ahí, bajan el Zoom y etcétera, y tardan un poquito ahí de tiempo. Ahorita comenzamos. Pero qué bueno. Salvador, Costa Rica, pues bueno, muy, muy variado. Chile, Ciudad de México, Nicaragua. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas o resguardados y su familia también en esta cuarentena. Cualquier problema de audio o de video, inmediatamente ahí ponen en los comentarios, por favor, para estar al pendiente. Lo voy a tener aquí abierto. Igual también si tienen preguntas, pueden irlas poniendo ahí en el chat. Al final, como quiera, va a haber un tiempo de preguntas, de sesión de preguntas. Y vamos a tratar de resolver todas las que se puedan. A esperar unos 2 minutos más. Si gustan ir por un vaso de agua, repararse rápidamente al baño, o terminar ahí el último correo, último WhatsApp, pues ya ahorita es el momento para hacerlo y ya concentrarnos acá y aprovechar este tiempo. Un minutito más para que se terminen. Cada segundo están conectando más personas. Entonces vamos a. Sí, se va a enviar. Todos los que están registrados el día de mañana o pasado les va a llegar un correo. Les va a llegar un correo con la presentación en PDF, así como la grabación de este webinar. Y así también una breve encuesta que nos va a ayudar mucho a ir enriqueciendo los webinars. Entonces ahí les pido que nos apoyen para llenarla. Pero sí, se va a enviar la presentación. Y vamos a esperar unos segundos más. Siguen conectándose personas. Un segundito más. Ya todos me escuchan, todos me ven, todos ven la presentación, todos ven la presentación, me escuchan y me ven también. A favor de ahí poner el chat. Perfecto.
Muy bien, bueno, vamos a dar ya arranque esto, para... Perfecto, muy bien. Cualquier problema que tengan, simplemente a veces con resetear o reiniciar nuevamente la aplicación, se soluciona. Pero bueno, sean, buenas tardes a todos, sean bienvenidos el día de hoy a este segundo webinar de Solís, organizado aquí en México. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre la nueva generación de inversores, que es la 5G. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Rodríguez, soy el ingeniero responsable de la parte de servicio de Solís para México, Centroamérica, el Caribe y, pues bueno, todo lo que es la región de Latinoamérica. Vamos a comenzar. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a hablar brevemente del perfil de la compañía. Brevemente porque, bueno, mucha gente es la primera vez que a lo mejor conoce de la marca, entonces es importante que tengan ese conocimiento como que sencillo de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Y pues bueno, Solís es como se vende la marca, como se promociona, es la marca que conocen, pero el nombre de la empresa en sí es Jinglong Technologies. La empresa Jinglong Technologies fue fundada hace 15 años en Ningbo, China. Y a lo largo de esos 15 años se ha ido desarrollando en diferentes áreas de manufactura, de R&D, colaborando con universidades y poco a poco estableciéndose a nivel mundial como una marca top y exclusiva de inversores de streaming. El 2019 fue uno de los años que marcó la empresa porque salió a la bolsa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues la empresa sale a la bolsa, ahí se cotiza en el mercado y obviamente hay que enviar reportes de ventas y reportes de números a todos los accionistas, lo cual hace que la empresa sea muy sólida financieramente y obviamente esté constantemente expandiéndose en el mercado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue ahora este 2020? Pues bueno, este 2020 ha iniciado con amenazas de Tercera Guerra Mundial, con pandemias y ahorita actualmente todos estamos viviendo esta situación sin precedentes del coronavirus. Pero bueno, no es la primera vez que la sociedad enfrenta alguna situación así y sé que en las próximas semanas, meses lo vamos a superar. Entonces, este año Jinglong tiene este plan e incluso ya se iniciaron la construcción de una nueva sede en China. Esta sede nos va a ayudar a triplicar nuestra capacidad de producción. También nos va a ayudar mucho a tener un personal mucho más grande y experimentado en innovación y desarrollo, lo cual pues va a significar en productos de una mejor calidad y también un menor costo. ¿Quién dirige ahorita el barco? Bueno, aquí les presento a Jimmy Wang. Él es el actual presidente y fundador de Jinglong Technologies, una persona pues, muy joven, muy distinguida en el ámbito de los renovables y a algunas personas que han asistido a los eventos en Brasil, en Múnich, en Estados Unidos, en la Solar Power México, en la Green, pues han tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, él normalmente no se presenta como, hola, soy el dueño de la empresa, o simplemente, hola, soy un ingeniero y puedes incluso hablar con él. Entonces, la comunicación que yo tengo con él es casi directa. Damos feedback constante de los mercados, de todos los mercados a nivel internacional y toda esa información le ayuda al personal de ingeniería y innovación de desarrollo y al señor Wang para tomar decisiones y inmediatamente poner los productos que se requiere o que requiere el mercado. En cuestiones de números, el 2019 lo cerramos con 5 gigawatts de envíos y el 2020 esperamos tener más de 15 gigawatts. ¿Cómo saldrá ese año? Espero que a pesar de esta crisis que se viene, haya oportunidades y haya crecimiento. Entonces, eso depende pues, de todos nosotros, porque nuestra demanda de energía y de electricidad, eso no va a cambiar. Y pues qué mejor si la podemos satisfacer con la energía del sol, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente? Más de 100 países, poco a poco llegando a más países. Actualmente hay más de 15 gigawatts de instalaciones globales. Y pues, ¿cómo estamos repartidos? Bueno, en cuestión de exportación de China, en el ámbito de inversores solares, actualmente ocupamos en el top 3. Entonces, somos una empresa
que tiene bastante presencia y bastante exportación hacia el exterior. ¿En dónde estamos los equipos? Actualmente tenemos 11 equipos locales en Estados Unidos, en España, en Rumania, Holanda, Inglaterra, en China, en la India, en Brasil, en Sudáfrica y en Australia. Con esto cubrimos los principales mercados y actualmente en México, pues bueno, se encuentra un servidor y el siguiente equipo, Denise, que es mi compañera y la encargada de temas de marketing, y mi compañero Abraham Vázquez, él es ingeniero de soporte. Entonces, nosotros estamos basados en México, en Monterrey y en Guadalajara, y actualmente tenemos nuestra responsabilidad de dar servicio a toda la región de Latinoamérica. Bueno, ahora sí, a lo que venimos el día de hoy. Eso fue una breve introducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente, pues, los nuevos inversores que van a venir o que ya están en el mercado o que van a venir en los próximos meses a los mercados de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces, vamos a iniciar con pues, bueno, una imagen de cómo está actualmente dividido los productos que se van a distribuir en México y en este mercado. Va a haber variaciones, cada mercado es distinto, cada mercado tiene diferentes regulaciones, diferentes requisitos, y esos requisitos van constantemente cambiando. Entonces, Jinglong se ha adaptado a estos requisitos. Uno de ellos fue, por ejemplo, en México, el requisito de las normas o el requisito de la UL. En Centroamérica, algunos países piden o no piden estas certificaciones. En Sudamérica hay otros requisitos. Pero bueno, el punto es que Jinglong tiene un producto para todos. Y ahorita vamos a ver estos principales. En el ámbito residencial, tenemos el de 7 y 8 kilowatts únicamente. La familia 4G sigue en el mercado. Es una familia muy robusta, muy segura, muy sólida. Entonces, eso no va a cambiar, simplemente aquí se agrega un nuevo equipo de 7 y 8 kilowatts para el sector residencial. En el ámbito de comercial e industrial, se agregan los equipos de 15 y 20 trifásico en 220. Y ya en temas de 440, 480 o utility, tenemos la versión de equipos de 75, 80, 90, 100, y de 124 y 125 y de 250. ¿Por qué 124 y 125? Más adelante les voy a explicar el porqué de estas pequeñitas diferencias, sobre todo para un mercado mexicano. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que es el residencial. Y pues bueno, iniciamos con el equipo monofásico 220 de 7 y 8 kilowatts. Es una de las mejores opciones en sistemas residenciales, un equipo muy ligero, tiene dos MPPTs. Y cada MPPT tiene dos entradas de strings, lo cual te da mucha flexibilidad en muchos techos. Es un equipo muy ligero, una programación muy similar al 4G, sencillo de instalar. Tiene sus MC4. Y algunas de las características principales es que, bueno, en comparación con la versión anterior, la 4G, aumenta su capacidad de corriente de entrada de 10 o 9 hasta 12.5. ¿Qué significa esto? Pues que ya puedes meter paneles bifaciales de mayor capacidad. Después entra lo que es el DC-AC ratio de 1.3. Anteriormente era entre 1 o 15%, ahorita ya aumenta un 30%. Así que puedes sobredimensionar sin dañar el equipo. Va a tener también un control remoto. En la nueva plataforma de monitoreo que esperamos salga este año, va a haber la posibilidad de apagar y prender el equipo, también de verificar los strings y cualquier otra falla que suceda. Tiene una tecnología de supresión de corriente de fuga, tiene el modo Volt Watt, que es una función para redes inestables o redes débiles, en el que el equipo, en vez de apagarse o alarmarse, como algunas otras marcas, el equipo inyecta reactivos o activos y ajusta los parámetros para que siempre esté funcionando y no se apague o no se alarme. Tiene, bueno, más bien no tiene ventilador, una convección natural. Tiene alarma inversa de entrada de CC, por si alguien se equivoca ahí en las conexiones, sus protecciones AFCI. Eso es lo residencial. Como les comentaba anteriormente, los equipos 4G que muchos ya conocen,
siguen en el mercado, son, digamos, que son caballos de carga, son equipos muy, muy tropicalizados, muy robustos, con una tasa de fallo de 0.5 a 1% en todo lo que son estos mercados. Entonces, esos equipos siguen, ¿no? La necesidad de generar energía DC, AC de manera segura, confiable, y un precio competitivo va a seguir ahí. Estos equipos simplemente vienen a mejorarlo, eso, y a enfocarse más en la parte comercial, industrial y la parte de utility. Entonces, iniciamos con el primero. El primero es de, hay dos versiones de 15 y 20 kilowatts. Este producto o el producto anterior 4G era, es muy, muy demandado porque es trifásico 220, algo que tiene muchas ventajas en estos mercados. Características principales, se puede sobredimensionar hasta un 30%, tiene 3 MPPTs y de cada MPPT pues, puedes conectar hasta 2 strings, entonces tienes mucha flexibilidad. Sus entradas MC4, IP65, sus certificados y también sus protecciones de arco, AFSI. Entonces, este es un equipo, un tamaño, creo que entre dos personas lo pueden poner, lo pueden cargar, es muy sencillo. De ahí brincamos al equipo de 40 y 50. En características exteriores y de dimensiones es muy similar, es un poquito más pesado. Tiene capacidades de 40 y 50 kilowatts. Trifásico 440, 480. Igual tiene un sobredimensionamiento de 30%. Aquí ya cambia y se agrega un MPPT extra. Eso ayuda a que en vez de tener dos equipos de 20, puedes tener un equipo de estos. O en vez de un equipo de 100, puedes dar flexibilidad de 2 de 50. Entonces te da muchas flexibilidades. Cuenta también con sus protecciones, sus certificaciones y no tiene fusibles. De aquí ya estoy viendo aquí en el chat una pregunta. A ver, sí. ¿Poseen inversores centrales? Centrales no. Todo lo que es el enfoque de Jinglong es string. Y inversores híbridos monofásicos, sí. Sí tenemos. De hecho, la semana pasada se dio un webinar de eso. Tengo la información. Si gusta, mandarme un correo y le puedo enviar todo. Y una pregunta, ¿todos los inversores se pueden sobredimensionar un 30%? Sí y no. Hay que verificar las características técnicas y las fichas técnicas de cada equipo. Estos en particular, los que estoy viendo, los que estamos viendo aquí, sí se pueden sobredimensionar un 30%, pero varía. Hay equipos que se pueden hasta sobredimensionar hasta un 50%. Entonces, siempre hay que verificar las fichas técnicas. Y respecto al EPM, voy a ir más allá al final, voy a tocar ese tema, justamente ese tema. Y seguimos entonces, estos son los equipos que están enfocados más que nada al área comercial e industrial, son equipos de 15 y 20, 40 y 50. De ahí brincamos a lo que es ya el utility, ¿no? Son equipos ya de mayor capacidad que se pueden usar en ciertos proyectos comerciales, sí, simplemente que lo catalogué para como poder distinguirlos, ¿no? Iniciamos con el de 75 a 100. Aquí hay cuatro versiones: 75, 80, 90 y 100 kilowatts. Tienen voltajes de entrada de 1000, 1100, que es un voltaje de entrada estándar, y voltajes nominales de 600. Son trifásicos a 440 y 480. Y en estos sí pueden tener un sobredimensionamiento de hasta un 50%, ¿sí? Entonces, estos son equipos, una de las características principales de la 5G es que son equipos mucho más ligeros, traen componentes con mayor margen de diseño para aguantar sobrevoltajes, etc. Y traen este sobredimensionamiento en la parte de DC. Estos equipos traen entre 8, 9 y 10 MPPTs y cada MPPT puede aguantar hasta 26 amperes de entrada. Cada uno de los MPPTs tiene hasta dos entradas. Entonces, eso te da mucha flexibilidad de diseño. Cuenta con protección NEMA 4X, sus certificaciones, y el equipo está ya adaptado para que cuando entre la nueva plataforma de monitoreo, ya tú puedas ver el monitoreo por string y curva. Entonces, si tú tienes, digamos que tiene los 10 MPPTs usados,
utilizados y tienes 20 strings, tú vas a poder ver de esos 20 strings cómo está la curva y si hay realmente diferencias. Y si hay alguna diferencia, el equipo va a detectar, se va a alarmar y te va a indicar. Entonces es mucho más fácil atacar y detectar los problemas. La fecha estimada de este equipo y del residencial, algo que me faltaba es que el equipo de 15, 20 y el de 40 y 50 ya están disponibles en México, ya tienen todas sus certificaciones, también para el mercado de Centroamérica, Latinoamérica. Para este equipo en específico hasta mayo o junio. De ahí brincamos al de 124 y 125 kilowatts. Este es un equipo que se espera tener a finales de septiembre, octubre, y me refiero a tener listo, significa ya estar producido, en producción, y con todas las certificaciones de aquí, de México, que se especifican, como el AUL. ¿Por qué 124? En México tenemos una regulación muy noble en lo que respecta a residencial, al net metering, que es 1-1. Eso facilita mucho los proyectos y los retornos de inversión son muy buenos. Pero ya en tema comercial e industrial tenemos un límite de 0.499 kilowatts. Si pasas de eso, requieres ya permisos de la SENACE, del CRE, todos los organismos reguladores y gubernamentales. Entonces, ¿por qué 124? Porque si tenemos 120, si tenemos cuatro equipos de 125, ya superamos ese margen. Y en cambio, si tenemos equipos de 124, podemos poner cuatro y vamos a tener un total de 496 kilowatts. Esos 496 kilowatts ya te permiten conectarte directamente a la red sin necesidad de permisos. Y aparte, como tienen un sobredimensionamiento de un 50%, tú puedes, del lado de DC, puedes sobredimensionar hasta 600, 700 kilowatts, lo cual te da mucha, mucha capacidad de producir, sobre todo para industria, comercios, que es obviamente qué padre tener un techo enorme en tu industria, en tu empresa y poder poner todos estos paneles y poder producir toda esta energía de manera prácticamente gratuita, ¿no? Entonces, es la razón principal de estos equipos. Traen 10 MPPTs, traen 20 strings y 26 amperes por cada entrada. Traen también su función de monitoreo, función anti-PID, que voy a explicar un poquito más, portafusibles y obviamente sus protecciones de MA4X. Entonces, es un equipo trifásico a 480 que siento, a pesar de que incluso si en el mercado mexicano se aumenta ese techo, ese margen, digamos que a un mega, como quiera tendríamos en vez de 4 simplemente lo aplicamos por 2 y ya tendríamos 8 y seguimos estando dentro del margen, ¿no? Ojalá que este año se cambie esa regulación porque simplemente no hay límite técnico o una razón técnica para eso. Y bueno, de ahí brincamos al mismo equipo, mismas características, pero este equipo ya aumenta su capacidad de voltaje de entrada a 1500. Es un equipo ya enfocado más a proyectos de 1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas. Solamente tiene un MPPT, por lo mismo que está diseñado para que sea en una cadena, en un string, en un proyecto sin tantos techos, sin tantos ángulos. Y aquí cambia el voltaje de salida, son de 600 volts y a un voltaje nominal de 950. Y este equipo va a estar disponible para julio 2020. Es un equipo que queremos ver más en proyectos aquí en la región. Y ciertos clientes dijeron, oye, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no me ofrecen algo más grande, pero con las mismas características? Y pues bueno, lo que pidieron, pues ya. Entonces viene también un equipo de 250 kilowatts. Ya aquí ya es un equipo con voltaje de 800 de salida, lo cual tú ya puedes incluso conectarte directamente a la red sin necesidad de algún generador o poner un transformador e inmediatamente subir, ¿no? esa potencia. Cuenta con 14 MPPTs, 28 strings, entonces prácticamente este es un equipo pues muy, muy completo para proyectos ya hablando de megas. Ahorita voy a resolver algunas de sus dudas. Permítame un segundo.
Y pues este equipo, o sea, estamos contemplándolo para agosto de 2020. Y bueno, vamos a hablar algunas de las ventajas. Voy a revisar algunas de las preguntas rápidamente. Al final van a estar mis datos de correo. Entonces, sí les pido de favor. Bueno, primero todos los están registrados aquí. Les va a llegar la presentación y les va a llegar el video de esta presentación. En segundo, si ya tienen dudas específicas de algún tema que a lo mejor no vimos aquí o lo estamos viendo brevemente, por favor escríbanme un correo, al final va a estar mis datos y yo ya les, en cuestión de los siguientes días, voy a tratar de responderles todos, ya un poco más completo. ¿Qué ventajas tienen estos equipos? Pues bueno, principal, en cuestión de utility, son equipos muy fáciles de instalar y transportar, tienen sus manijas, son equipos relativamente ligeros que entre dos personas pueden muy fácilmente. En los equipos de comercial e industrial tienen sus fusibles reemplazables, sus protecciones SPD para sobrecargas, etcétera. Todo esto se lo puedes modificar o lo puedes pedir desde fábrica o lo puedes agregar. Esto es muy flexible en ese aspecto. Para proyectos en los que se requiere que un ente, un tercero, el operador de la red, controle a los equipos, todos los equipos son compatibles tienen control PLC y ya ustedes pueden seleccionar el sistema SCADA que ustedes necesiten o lo requieran o el que esté disponible en su país. En cuestión de Centroamérica, creo que Mitio Control es muy fuerte, está disponible ahí. Green Power Monitoring es otro. Entonces, todos estos terceros se pueden implementar a este tipo de instalaciones con nuestros equipos y ya tienes todo ese control. En México se conoce como la SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, y esto es un requisito, ¿no? A partir de que tú brincas de los 500 kilowatts en una instalación fotovoltaica, ya requieres tener un permiso y ya es requisito tener un control de este tipo. Entonces, todos esos equipos tienen esa función. Flexibilidad, si tú tienes un techo como el que están viendo en la imagen, donde hay varios huecos o hay varios lugares que no es disponible. Ustedes pueden combinar equipos de 100, de 40, también. Hay muchas flexibilidades. Si tienen igual diferentes ángulos o diferentes áreas de donde le va a pegar el sol, los MVPTs ayudan para todo eso. Otro es, bueno, justamente los MVPTs ayudan para este tipo de instalaciones que en China son muy comunes porque ellos tapizan paneles en montañas, en áreas, en muchos lugares, incluso hasta en lagos, se pueden instalar nuestros equipos. En cuestión residenciales o comerciales, a veces hay casas de dos aguas o de tres aguas, entonces tú requieres esta flexibilidad, ¿no? Los DC-AC ratios ayudan a incrementar mucho la capacidad de producción. Los equipos anteriores tenían capacidades de 15 a 20%. Esta nueva generación aumenta de 30 a un 50%. Y la función anti-PID. La función anti-PID viene siendo más para los proyectos de utility en donde hay mayor voltaje, que son de 1000, 1500. Y esto pasa, bueno, los paneles empiezan a degradar. Se empiezan a degradar porque hay mucha mayor tensión. Entonces, el equipo tiene una función que inyecta un voltaje durante las noches para retroceder, para reducir significativamente esta falla, la de potencial inducido. Y tienen también su protección EMA4X o IP65, hay que verificar las datasheets de cada uno. Se ha adaptado a los mercados, en ciertos productos se requiere de EMA4X, en otros IP65 es suficiente. Entonces, ambas protecciones están disponibles. Y lo que les comentaba del monitoreo y curva IV, en la nueva plataforma se va a poder apreciar, se va a poder hacer un análisis de las curvas de cada uno de los strings y en base al funcionamiento de la curva va a aparecer fallas de diodo, riesgo de potencial inducido, falla de paneles, daños a paneles, mancha, suciedad, resistencias, sombras, etcétera, ¿no? Y va a aparecer más o menos de la siguiente manera. Ustedes van a poder tener todos los equipos instalados en su sistema de monitoreo y van a poder accesar a una de la parte de OEM y van a poder ver string por string, cada inversor y string por string. Entonces ustedes ven cómo están las curvas, si se comportan de una manera igual.
si no se comportan de una manera similar, entonces hay que verificarlas y también incluso si hay ciertos comportamientos, se van a alarmar, va a salir una alarma, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si hay algún panel que no está funcionando, un panel dañado, etcétera. Yo espero que este sistema de monitoreo esté este año. La verdad, este 2020 nos ha tomado por sorpresa en muchos aspectos, pero afortunadamente la fábrica en China, los empleados en China y la empresa en general en Ningbo ya está al 100% de su capacidad. China ya vemos que ya está bien. Ahorita nos está llegando a nosotros la tormenta, ¿no? Esta ola del caos. Pero sí, yo espero que para mayo, junio, más tardar julio, ya esté la nueva plataforma. Independientemente de si está la nueva plataforma, todos sus equipos están compatibles con cualquier monitoreo. Entonces, ustedes, si ya los tienen, ya los instalaron, pueden seguir utilizando el sistema de monitoreo actual. Y ya en el momento que esté la nueva plataforma, simplemente se va a hacer la migración. Eso no es problema. Otras ventajas, pues vienen siendo la facilidad de poder controlar el poder limitar la producción de un equipo de manera por software. Tú lo configuras de que quiero que me inyecte un 50%, un 30%, un 20%, un 10% a la red o que me genere. También puedes tú modificar la que es los reactive power, puedes modificar los parámetros del power factor. Menos 0.8 hasta más 0.8, sobre todo si hay redes inestables, redes débiles en las que tú a lo mejor requieres inyectar un poquito más de reactivos o reducir tu inyección. Entonces tú puedes modificar todo eso internamente en el equipo. Las corrientes de entrada son mucho mayores. Hasta el equipo puede hasta aprovechar un 26 de corriente hasta un 40 en cortocircuito. Entonces aquí puedes meter paneles de hasta 400 bifaciales. Y eso obviamente aprovecha mucho. Y para alguien que preguntaba, la función de EPM o como se conoce como Export Power Manager, es una función que está en todos los equipos Solís. Tú tienes un equipo Solís, no importa si es un 2G, 3G, 4G, 5G, tienes la función de EPM en tu inversor. ¿Qué es esta función de EPM? Si tú no quieres inyectar a la red, por ejemplo, o quieres inyectar una cierta capacidad, o sí, tú puedes activar esta función. ¿Qué es lo que necesitas? Simplemente necesitas un CT. Tú compras un CT que se adapte a tus necesidades, puede ser dimensiones chiquitas, grandes, cuadrado, redondo. Tú lo conectas al equipo, tiene ya la entrada para este input, y lo configuras internamente, lo activas y listo. Como les comentaba anteriormente, hay gente aquí de Argentina, Chile, cada país tiene sus regulaciones, tiene sus reglamentos, sus limitantes. En México tenemos una política muy, muy amigable en la que tú residencialmente hablando, tú puedes inyectar a la red en cualquier hora del día sin ningún problema, uno a uno. Tú consumes uno, produces uno, lo inyectas, se equilibra la tabla. Pero en instalaciones... digo, en otros países donde la inyección cero es incluso hasta prohibida o multada, este tipo de equipos o de funciones obviamente es muy utilizada. Si tú tienes solamente un equipo en una instalación, solamente requieres un CT. Cuando tienes dos o más equipos, entonces sí vas a requerir, por ejemplo, una situación como la que demuestro actualmente, si tienes más inversores, sí requieres un EPM externo, y lo que hace el EPM externo es combinar la comunicación de los dos o más equipos que están en la instalación, 2, 3, 4, 5, 6, se conectan en manera daisy chain al EPM y el EPM hace la función con la red, con el CT. Entonces ya aquí hay diferentes versiones de equipos. En las próximas semanas vamos a organizar un webinar exclusivo de este tema, porque sí ha habido muchas consultas de esto. Y obviamente las características de cada uno de estos. Ahora voy a leer algunas de las preguntas aquí que han hecho. Todos estos equipos tienen. A ver, perdón, vamos a iniciar. Henry Alexander pregunta si estos equipos híbridos pueden usar backup de la red eléctrica. Sí, son equipos híbridos que funcionan tanto en situaciones off-grid como en situaciones de red. Pero sí es importante que tengan sus baterías. Es otro tema. Vamos a
Pero sí, sí lo tenemos los sistemas híbridos y ya están disponibles actualmente. ¿Todos tienen certificación UL? Sí, tienen certificación UL. Algunos 5G están pendientes para mayo, junio, ya la certificación de nuestra casa atestiguadora en Estados Unidos. Porque si estos equipos, los equipos que se van a vender en México van a ser si no iguales a los que están en Estados Unidos, y entonces se hace la certificación allá para todos. Cuando llegan a México, en la presentación hay algunos, los equipos de comercial e industrial ya están disponibles con los distribuidores y algunos otros van a empezar a estar disponibles en julio, agosto y septiembre, principalmente por la certificación UL. El equipo en sí ya está listo, pero falta la certificación. ¿Tienen inyección cero? Sí, todos tienen inyección cero. ¿El inversor detecta si está sucio el panel? Sí, va a detectar si está sucio el panel. Los 5G y en el nuevo sistema de monitoreo. Para inversores trifásicos, solo se usan CT sin necesidad de utilizar EPM. Para inversores trifásicos, si es un solo inversor trifásico en una sola instalación, se requieren los tres CTs sin necesidad de utilizar EPM. Si son 2, 3, 4, 5, 6 o más inversores, sí se requiere un EPM trifásico. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, del 2G o el 5G en cuestión de EPM? El EPM 5G agarra todos los equipos Solís, independientemente de las capacidades. Si es un 5K, un 10K, un 15K, es una versión antigua, ¿no? Y las versiones anteriores del EPM, que son los 2G, que son equipos ya están muy en mucha presencia en países centroamericanos, en Caribe, Jamaica. Esos solamente pueden manejar equipos de la misma capacidad que hace a un equipo de 10K, uno de 10K, pero si tú instalas uno de 5K no lo va a detectar. Y vamos acá al panel de preguntas. Las presentaciones de los inversores híbridos, favor de contactarme, ahorita les voy a dejar mis datos. Y tienen modelos con salida 120 en cada línea entre fase y neutro. Tenemos equipos de 110, son los mini residencial, y equipos también de 220. La salida normalmente se da en línea 1. ¿Los voltajes de salida se tienen que configurar? ¿Voltajes de salida? No, no tienen que configurarse. ¿Hay algún software de apoyo al diseño de proyectos? Sí, sí hay un software. Está en la página de Jing Long directamente. Si gusta después escribirme para indicar exactamente en dónde. Y nosotros contamos con energía 220 Speed Phase. ¿Los inversores pueden producir energía variada en las dos fases? Sí, para esa situación 220 en Split Phase hay una manera en la que sí, con un solo CT, pero haciendo una especie como de conexión inversa a un loop, se pueden igualar las corrientes y ya se resuelve el problema. Igual, favor de escribirme en eso para darle una consulta mucho más clara y más completa. De Colombia, nos preguntan, ¿estos equipos tienen comunicación SCADA para PLC? Sí, tienen la comunicación, tienen la compatibilidad. Simplemente, pues sí se requiere ya la conexión de un tercero, ¿no? O sea, el producto, la instalación. Entonces, eso ya es aparte, no es un costo extra. Ya podemos usar un CT por fase, un solo CT. No, es un solo, en los 4G monofásicos es un solo CT. Conexiones split phase, se hace una conexión ahí, hay un diagrama y ya tienen dudas, me pueden escribir. ¿Los equipos para el sector comercial funcionan para redes 208 trifásicas? Sí, los equipos de 15 y 20, 5G, funcionan para 208, 220, 240. Se amplían los parámetros. Normalmente se instala con el básico, que es el estándar MEX 220A o MEX FE en 220, y si hay necesidad de ampliar los parámetros o reducirlos, también se puede hacer. El NZE ya disponible en Solís, no sé qué es el NZE, pues y cursos y certificaciones con qué mayoristas se podrían tomar en Yucatán. Pues miren, teníamos este año, como les comentaba, el equipo. Tanto mi compañera Denise como Abraham se incorporaron al equipo de Solisa recientemente. Traíamos muchos, muchos planes que iban a salir a raíz de la Solar Power México. Íbamos a organizar
entrenamientos en este mes, en abril, en mayo, en junio, un roadshow con otros integradores. Y pues se vino todo esto, ¿no? Entonces el primer golpe fue bueno, no cancelación, sino posponer la Solar Power México. Y a raíz de eso, pues fue una reacción en cadena con todos los planes que traíamos para este año. Entonces sí, yo espero que para agosto, septiembre, que ya las cosas ya mejoren, tanto en México, en Centroamérica, en Caribe, podamos ya tener fechas y podamos ya empezar a organizar eventos presenciales para lo que respecta a Solís. ¿Y cómo se maneja el tema? A ver, perdón, así, ¿cómo se maneja el tema de Rapid Shutdown con los inversores? Sí, ya existen en México, no es todavía un requisito el Rapid Shutdown, en Estados Unidos lo es, y en ciertos países últimamente en Colombia lo han pedido, en Costa Rica también, Puerto Rico, y creo que hasta ahí. Y en algunos otros proyectos especiales en los que exigen el Rapid Shutdown. Actualmente los equipos que se comercializan en México no tienen esta función porque simplemente no es un requisito, pero si se requiere esto, se pueden pedir los equipos versión US, que son las versiones en Estados Unidos. Entonces se pide el RCD1, que es por string o por... Hay un que es uno por uno string o uno por dos strings, pero son más que nada para temas ahorita residenciales, comercial, industrial, todavía no tenemos una solución Rapid Shutdown. Pero sí, ya tenemos la solución. Como les comento, hay equipos tanto enfocados para el mercado latinoamericano, para el mercado de Caribe, con el mercado de Estados Unidos, mercado europeo. Cada uno de esos mercados pide diferentes cosas. Sería excelente, ideal, que todo a nivel internacional fuera como el mismo estándar, entonces tú ya puedes llegar y conectar el equipo que sea donde sea, pero desafortunadamente, pues cada país algunos van retrasados, otros van adelantados, algunos van en la mitad, otros son muy sencillos, sus políticas o regulaciones son un copy-paste de la NEC de Estados Unidos y prácticamente dicen lo mismo, pero en español, lo mismo que dice la ley gringa, pero en español. Y pues ya, eso facilita mucho porque ya traes el equipo de Estados Unidos y cumple. Y pues bueno, yo los invito a seguir las redes. Actualmente ahorita estamos haciendo mucho esfuerzo por promocionar, tener más presencia en las redes, tanto en Facebook como en LinkedIn, como en Instagram. También les pido que visiten la página de Jinglong versión México. Se hizo mucho esfuerzo el año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, para lanzar esta página ya en español. Esta página puede ayudar también al mercado de Centroamérica o Latinoamérica. Y ahí está toda la información actualizada de todos los equipos. Están los certificados, están los manuales, están los data sheets, hay información sobre este tipo de eventos. Y pues bueno, ahí los invito a estar monitoreando las redes. Y mi correo, aquí está la información. Cualquier duda que tengan, si les pido de favor, me manden un WhatsApp primero, porque como mi número es público, entonces de repente me llaman de telemarketing y cosas así, o estoy en algún seminario como este, o estoy con otro cliente, estoy en una videollamada. Entonces sí les pido que mejor en un principio me manden un mensaje, un WhatsApp, o soy tal persona de tal empresa. Necesito hasta la siguiente consulta, podemos charlar. Claro que sí, programamos una llamada, una videoconferencia con todo gusto, no importa dónde estén localizados, voy a tratar de darles la mejor información. Si yo no sé algo, yo lo redirecciono con mis compañeros en Estados Unidos o en Europa o en China, ¿no? Y ya temas de ventas lo pueden ver directamente con katrin@jinglong.com o sales@jinglong.com. ¿Sí? Ahí está la información y como les comentaba, esta presentación con el video y con una encuesta se les va a enviar en el transcurso de los siguientes 2 días. Les va a llegar a su correo, todos los que están registrados. Cualquier otra duda que tengan, espero que les haya servido este webinar. Tratamos de mantenernos actualizados. No estaba en la agenda de marketing hacer este tipo de webinars,
pero dada la situación actual, pues, ¿qué más me hubiera gustado estar físicamente presente en un curso con todos ustedes? Es muy diferente, es mucho más dinámico, se aprende mucho mejor, se resuelven las dudas con más facilidad, pero pues bueno, ni modo, estamos viviendo esta contingencia y tenemos que aguantar y cuidarnos de nuestras casas. De mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna última pregunta. Todos, sí les pido el favor que cualquier duda específica, técnica, aquí están mi correo, me escriban y ya yo los voy redireccionando con mucha mayor, mayor certeza, mayor firmeza. Estoy viendo acá las preguntas. Va a haber un webinar de sistemas híbridos. Ya lo hubo la semana pasada, antepasada. En próximas semanas se va a organizar otro con uno de nuestros distribuidores también. Perfecto. ¿Cómo podemos acceder a los videos de las presentaciones pasadas? Escríbanme un correo. Digo, todo me pueden contactar, todas las consultas específicas que tengan, me pueden mandar un correo con lo que necesiten. Y yo trataré de responderlo lo antes posible. Y Víctor aquí presenta las preguntas. Los reportes mensuales que se generan no muestran los valores de potencia total de la planta para esto. Sí, es diario. De hecho, sí, es alguna. Actualmente con la versión Pro solamente puedes sacar los reportes diarios. Y con la nueva plataforma, supuestamente ya nos habían dicho que, número uno, los datos no se van a perder cuando se vaya el internet, se van a recuperar. Número dos, se van a poder sacar reportes mucho más completos, tanto de la generación como de todos los parámetros y también de los streams, que es lo que les comentaba. Y si tú tienes un EPM conectado, un EPM trifásico plus, vas a tener como una especie de smart meter. Entonces ya te va a dar todo el consumo, generación, inyección 24/7 de la instalación. Y sí, vamos a tener otra plática próximamente. Sí, vamos a, les pido ahí que sigan, estén al pendiente de las redes, tanto en Facebook, LinkedIn, en Instagram, para estar enterados. Organizamos también pláticas con los distribuidores. Estas son, digamos que son oficiales, exclusivas de Solís, y también hacemos pláticas con los distribuidores. Y entonces los 4G seguirán vigentes hasta el 6K. Sí, incluso hasta el 10K de los equipos. Sí, los 4G van a seguir en el mercado por los próximos 1 o 2 años más. No ha habido intención de cambiarlo. Se ha hecho también mucha inversión en los certificados. Depende qué versión de 4G tengas. Si son equipos posteriores al año 2017, lo instalaste en el 2016-2017, es probable que no tengan AFCI porque antes no era un requisito, era como una opción. Si son equipos del 2019 en adelante, 2018-2019 en adelante, sí, sí tienen la certificación y el AFCI. Para activar el AFCI hay que cambiar el estándar. En vez de MEX CFE hay que a cambiarlo a MEX 220-A y ahí se activa. Y una consulta, un cliente me solicitó conectar una potencia de 25 a 10 clientes. Sí, es una cabe a 10 clientes, claro que sí. ¿En dónde sería? ¿En México o en medios independientes? Bolivia. Sí, no veo problema en la conexión. O sea, tú haces tu instalación en un edificio, tú conectas todo a una red y luego ya tú la divides individualmente. Pero sí, no, no es problema. Ya dependería ver la regulación exacta, ¿no? De cómo quieres que sea, si sea inyección exclusiva a la demanda del lugar de cada uno de estos clientes o que también haya un net metering de por medio, ¿no? Y ya no conozco mucho la regulación de Bolivia. ¿Tienen una solución para conexión de sistema trifásico 120 2H con opción de almacenamiento de energías?
Sí, no hay un híbrido trifásico, pero el híbrido actual se pueden conectar tres, uno en cada fase, para una red trifásica. Pero hasta ahorita lo que queremos es promocionar más la opción híbrido residencial, empezar a fortalecer ese mercado. Es un mercado todavía pequeño, pero muy importante para poder ofrecer seguridad a los clientes. Ya una vez que tienes un sistema híbrido en tu casa, ya prácticamente te olvidas si hay alguna catástrofe mundial y se acaba el mundo, tú tienes como que energía. Y serían baterías de litio. Electrógeno, eso no, son exclusivamente baterías de litio. Están llegando. ¿Existe alguna aplicación para el celular para cambiar las configuraciones? No, solamente directamente el inversor. Para los nuevos clientes, ¿por qué es conveniente ofrecer los equipos 5G? Depende de la necesidad, Adrián, depende mucho de la necesidad, depende mucho del mercado que tú conoces mejor a los clientes. En sí, son equipos. El 4G, digamos que el fuerte del 4G venía siendo la parte residencial. La parte residencial era lo fuerte del 4G. Y con algunos equipos, en lo máximo que teníamos era de 66 kilowatts, 60, 66 kilowatts. Y entonces faltaba había un limbo, un espacio de un área de oportunidad de mercado en la parte comercial, industrial y utility. Entonces, por eso el 5G viene a cubrir esa parte a competir con otras marcas que eran como que más sólidas en este sector, pero sí, para poder ofrecer, ampliar nuestra capacidad bueno, nuestros productos, ¿no? Y los híbridos que tenemos de Solís High Voltage, sí, solamente van a funcionar con baterías de litio. ¿Y cuándo habrá híbridos? Ya, estos ya están disponibles con uno de nuestros distribuidores principales, que son, bueno, actualmente nuestros distribuidores principales en México son Excel Solar y Solar Center, y ya se están en pláticas para tener toda la solución completa con ellos, ¿no? Entonces, si ustedes como clientes son los que realmente jalan el mercado, generan la demanda, entonces sí, presionen mucho a sus distribuidores. Si los distribuidores no tienen un equipo, inmediatamente me pueden contactar, y presionamos: oye, ¿por qué no los ofreces? ¿Por qué? Si ustedes a lo mejor quieren, se acercan a un distribuidor y: oye, yo quiero el 5G de Solís de 20 kilowatts, y el distribuidor te ofrece: no, yo tengo esta otra marca, ten, avísenme, ¿no? También para jalarle las orejas ahí en ese aspecto. ¿Y qué potencias son los híbridos? Los híbridos son de 5, 6, 7.6, 8, 9 y 10 kilowatts. Son bastantitas preguntas. Tenemos ya unos minutitos más para resolver esto. Los sistemas híbridos, la tecnología Life Bio en las baterías. No tengo exactitud de la tecnología, el tipo. Sí estoy consciente de que hay pequeñas diferencias. Yo me baso más fácil en la marca de las baterías. Y esas marcas están en la presentación. Son pocas marcas actualmente las que tienen compatibilidad con nuestros equipos. Y son todavía incluso menos que están disponibles en México. Algunas están disponibles en Panamá, otras no están disponibles aquí. Y digo, depende del mercado. O sea, cuando ustedes me contacten, es importante que cuando me contacten me digan: hola, soy tal persona, estoy en tal país y tengo la siguiente situación. Porque depende mucho el producto, depende mucho la situación, y depende mucho de dónde está. ¿Qué tan grande es el cuerpo de servicio técnico que tiene Solís para tener Latinoamérica? Pues tengo yo apenas 9 meses con Solís. Abraham se acaba de unir con nosotros. Y pues solamente somos nosotros dos. Por eso mismo, tenemos un proceso a seguir, tenemos que recibir toda la información, analizarla. No podemos tener un hotline tal cual, así como un AT&T o un Telcel, que estamos constantemente contestando llamadas.
¿no? Podemos orientar a los clientes, por eso ofrecemos muchos entrenamientos para que también los clientes sean proactivos. Y pues vamos a ir creciendo conforme a las necesidades que existan en el mercado, ¿no? Si ustedes tienen obstáculos, retos en cada uno de sus mercados, me pueden contactar. También pueden contactar al equipo en Brasil, a mi compañera Cristina, que está en Brasil. Ella ve la parte de ventas de Latinoamérica. Ahí ya sería en inglés, es lo único, digamos, que malo. También están compañeros en Brasil, portugués, inglés. Y pues un poco de portuñol. Pero sí, todas las llamadas de soporte técnico, sí les pido que se puedan agendar. Nos contactan por WhatsApp, después ya vemos qué tema es, y agendamos un tiempo, una media hora durante un día para que si requieren un apoyo específico los podamos ayudar, pero obviamente programado. No podemos estar así dando todo el tipo de soporte todo el tiempo, porque si no, no avanzamos, ¿no? Y muchos casos sí requieren de atención. Y pues ahí está mi número, me pueden contactar por WhatsApp, yo ya les puedo pasar me contacto, les puedo pasar después el de Abraham, la próxima presentación lo agrego. Y sí, la presentación se envía a todas las personas que están registradas, se va a enviar en los próximos días. Jaltillo, hay una bodega en Santa Catarina. Yo estoy ubicado en Monterrey, muy cerca aquí de Santa Catarina, pero las bodegas en sí, en México, nosotros vendemos a través de distribuidores. Entonces hay que contactar a Excel Solar o a Solar Center. Ellos son los que tienen las bodegas, tienen el soporte. Incluso también es muy importante que el soporte, al menos en México, si ustedes compran a través de Solar Center o Excel Solar, ellos sean su primer contacto. Sí, ellos sean su primer contacto porque sí se les da un mejor servicio. Para eso compran con ellos, para ese servicio postventa que tienen. Ellos van a dar la primera línea de soporte, ellos van a otorgar garantías si es necesario. Entonces, es mucho mejor que primero, al menos para clientes en México, contacten directamente a su distribuidor, reporten el caso. Ellos tienen equipos de soporte ya muy entrenados por nosotros. Un servidor constantemente está en comunicación con ellos y entrenamiento. Son personas muy profesionales, muy capaces, tienen mucha disponibilidad porque yo ahorita tengo que estar haciendo mil cosas a la vez. Entonces, al menos clientes para México, contacten a sus distribuidores, ellos les van a dar el mejor soporte. Ellos van a dar el mejor soporte. Ya si ellos no pueden, ellos ya no alcanzaron a dar el soporte, tienen dudas, ya lo canalizan conmigo, pero ya lo canalicen de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Porque si yo empiezo a contestar llamadas de, oye, ayúdame para monitorar o agendar un monitoreo, se me va el día, una hora en la llamada, 2 horas, y pierdo la atención y el foco de los casos que son mucho más complicados, como son proyectos de utilities, son proyectos en varios países donde tienes que involucrar muchos más factores y dedicar mucho más tiempo. Entonces, actualmente Abraham me va a apoyar mucho para esa parte. Sobre todo en países donde no hay la función de un distribuidor, como en Centroamérica o en Sudamérica o en el Caribe. Entonces, ahí sí están los clientes, digamos que están solos. Y hola, Claudine, te la van a enviar por mail. Claudine, no sé quién será Claudine. Y pues bueno, señores, pues ya, con esto ya cerramos. Espero que les haya servido. Les comento, la información se les va a enviar, a través de correo, tanto la presentación como el video. Y pues bueno, a los que van a agarrar vacaciones este jueves y viernes santo, pues disfrútenlo y cuídense mucho y pues estamos viéndonos en el próximo webinar. Mucho gusto y muy buenas tardes.